Sí, en principio gracias a la promo, a los padres de la promo. Y bueno, sí, se abrió una puerta que, bueno, vamos a tratar de trabajar para que no se cierre. Que esté Jimena en la escuela nos abrió muchas puertas en lo deportivo, porque bueno, es su área, pero en esto de reivindicar un poco los derechos de nuestros jóvenes, que también son jóvenes, que también se quieren divertir, que también quieren festejar. Y bueno, nos abrió las puertas a los clubes, a toda la comunidad. Y bueno, y esta es otra de las puertas que abre Jime, déjamelo recalcar, porque fue idea de ella. Ella trajo la idea, yo me sumé, las otras profes se sumaron, por supuesto, los chicos también, porque antes de dar el sí a la promo, nosotros lo consultamos con ellos. Y bueno, y ellos quisieron y lo hicimos. Fue todo como muy rápido y sí, cruzó la idea, consulté a Silvina y por supuesto que ella siempre me apoya y está en eso, que también hace posible que todas estas cosas empiecen a suceder y que están sucediendo. Y nada, y bueno, y teníamos poquito tiempo, dije, ¿qué podemos hacer? Los chicos les gusta muchísimo. Esto fue hace poquito, ¿no? Hace un par de semanas. Hace 2 semanas, sí, que surge la idea de bueno, esto. Bueno, yo también trabajo con los chicos de la promo, así que en ese momento agarro, les comento la idea, les encantó, nos permitieron y la verdad que también desde la promo, los papás, los organizadores, los chicos. De 10, al igual que anoche hicimos el debut, también en los juegos, hicimos un partido de básquet, la pasamos hermoso, se sumaron los chicos de la promo, con mucha onda, no, excelente todo. También quiero, bueno, Guille Morén, que estuvo él arbitrando, Nacho Pignataro, que también ayudó ahí con los equipos, y bueno, y armamos un grupo, armamos dos equipos con chicos de la 29, de la promo, y bueno, los profes ahí ayudando y guiando a los chicos, así que fue hermoso. Como decía, los chicos tienen mucha, les gusta mucho la música, mucha admiración por la música, y bueno, me pareció que era buena idea, ya se me ocurrió, qué sé yo, la idea de la gorra, los tatuajes, y que bueno, buscarlo por ahí con el poco tiempo que teníamos para hacer cartapesca, no llegábamos, y bueno, surgió la idea así rápida de la bandera espectacular, que también queremos agradecer a José Garay, que bueno, que nos dio una mano, nos ayudó de una con mucha buena onda y predisposición, que eso se valora un montón. El apoyo de todos, el apoyo de todos, de Betty, que también, que vino, ayudó una mano a dibujar a los chicos y a armar los tatuajes, por eso te digo, la gente que fue participando y que por ahí no está acá, y que hizo también esto posible, mi pareja, que bueno, que también me... Motivó también. Mal, él me escucha, o sea, que es la convivencia, ¿no? Y bueno, y siempre que me apoya y dale, y metele, y bueno. Por ahí, bueno, resaltar un poco lo que decía Jime de la familia, porque bueno, nuestras familias, hablo de la mía, de la familia de Jime, de la familia de Nancy, de todas nuestras familias, la familia de los profes, sabe de qué le hablamos cuando le hablamos de nuestros grises. Y ni hablar la familia de ellos, que también cumplen un rol importante. Ellos dijeron La familia de para adelante, cada ¿no? uno de los que está acá, ¿sí? Las mamás, los papás, los hermanos, se supercoparon y verlos ahí en el desfile, como también vieron a sus otros hijos, ver a nuestros alumnos es muy importante. Por ahí para muchos es un desfile Claro. más, pero para nosotros no, y para la familia de nuestros jóvenes tampoco. Es muy importante verlos como participaron, como cualquier joven. Entonces, bueno, rescato eso también, la participación y la ayuda de las familias, no solo de los jóvenes, sino de las nuestras también, que se copan en todo lo que por ahí va surgiendo. Es muy difícil de explicar lo que se vive, ¿no? Porque, o sea, uno ve el resultado el día domingo, ponele, o anoche. Pero el estar todos los días con ellos acá es un placer, ¿sí? Son unos genios, le ponen toda la garra. Bueno, ni hablar, lo que hizo Jime fue fantástico, le digo, del día uno, y digo, listo, vamos a hacerlo. Cuando Silvina dice, Nancy, vos te prendés, vamos, vamos a apoyar. Porque realmente es un placer, ¿sí? Y ver lo que ellos disfrutan y sobre todo lo que genera en la familia también. Y bueno, ellos como se coparon con nosotros, la verdad que ellos son jóvenes como cualquier otro, que sienten, que piensan, que quieren divertirse, que quieren pasarla bien. Entonces,
para ellos y para nosotros esto es algo que no tiene realmente precio, así que estamos sumamente felices, muy felices.